la determinación de mejores diagnósticos, hacer de la psicología una disciplina más objetiva. La neuropsicología ha desarrollado técnicas concretas para tratar problemas en el desempeño de ciertas tareas específicas. Por ejemplo, la lectura, las praxias, las capacidades verbales, ¿no? Las capacidades simbólicas. El aporte es poder comprender que todos aquellos síntomas y todos aquellos trastornos tienen una base funcional, una base neurofisiológica, neuroanatómica, neurobioquímica, que permite dar respuesta o por lo menos comprender la manifestación de las conductas, de las cogniciones, de las emociones. El mejor aporte es la explicación del problema que atañe a la conducta, al desempeño y al comportamiento. Eso es otro equívoco que maneja la psicología. La psicología no explica. Sin explicar, empieza a curar. Por ejemplo, se están separando dos personas. ¿Por qué se separan? Tienen mal genio, no se comprenden y por eso se separan. Eso no está mal, la explicación. ¿Y qué hay del cerebro de esa persona que está separándose? De ese esposo que está separándose de ella, ¿cuál es el cerebro? Toda la actividad humana de la patología, de la psicología, se tiene que explicar. Y se explica de dos maneras. O es el cerebro en su propio funcionamiento, o es la sociedad que ayuda a este funcionamiento. Este Valle de Mantaro tiene una cultura, una tradición, tienen costumbres, tienen formas de vestirse, de comer, de hablar, de bailar, de cantar, de trabajar. Eso influye sobre esto, como este cerebro también influye sobre la propia sociedad. Entonces, en la explicación de la problemática humana es el mejor aporte que la psicología tiene en este momento.